Hello, Señor B. How are you? Fine? Yes? Okay, I will take attendance. Excuse me. Okay, Ana Laura, Santiago, Joaquín, Isabela, Agustina, Tiziano, Lourdes, Cristóbal, Milena y Mateo, yes, say here, yes, se pueden poner here, que la teacher va poniendo su asistencia también de acuerdo a las cositas del salón, yes, virtual, ok. Bueno, hasta la última clase lo que tenían que tener de homework, lo que había de homework en el cuaderno, era escribir los números, días, partes de la cara y los juguetes 5 veces, ¿sí? Eso tiene que quedar en tu cuadernito de inglés, en el cuadernito que tengas de inglés, ¿sí es? ¿Ok? Eso queda. Cuando volvemos, nosotros vamos a tiquear los cuadernos, ¿sí? ¿Ok? Para tu práctica de spelling te queda. So, today is Monday, Tuesday, Wednesday, or Thursday, or Friday, or Sunday, Saturday. Ok, it's Monday. Yes, how are you today? Are you happy? Sad, angry, yes, okay. October, November, April, March, June, July, April. Well done. Repeat at home. Voy repitiendo. Okay, good. And what's the weather like today? Is it sunny? Is it rainy? Is it windy? Yes, sunny, rainy, cloudy? No. Not cloudy, it's sunny. Yes, okay. Sunny and hot. Bastante caluroso, eh? Okay, no es cold. Okay, good. It's sunny and hot. All right. Bueno, dos cosas. Tenemos algo en que tienen que tener en cuenta. Hoy vamos a tener de tarea, hoy la clase de hoy va a ser análisis de mistakes. Yes. Análisis de mistake. Por eso en la corrección que les di la clase pasada, que les mandé, mejor dicho, ustedes entregaron análisis de mistake unit 2. De la revisión unit 2. Eso va a ser la clase de hoy, ¿yes? ¿Ok? En la revisión que te mandé, te voy a mostrar cómo vas a corregir tus errores en tu casa, ¿yes? Por eso te puse estar atentos a la próxima videoclase, que quiere decir vamos a hacer análisis de mistakes, ¿sí? Recuerden que nosotros tenemos siempre la revisión, tenemos el análisis de mistakes y el test. El test lo voy a dejar para cuando ustedes, eso nos va a faltar, para cuando ustedes vuelvan y nos veamos para que lo hagan acá conmigo. O sea, aquí hemos hecho revisión. Y hemos hecho ahora el análisis de mistakes. Y después seguimos con la próxima unidad. ¿Sí? Y la clase que viene hay otra cosa que va a llevar una tarea muy especial. Así que prepárate, ¿sí? Porque va a estar re bueno. Para los diferentes cursos, los que estamos haciendo, cómo nos estamos organizando, te cuento, es tomamos la revisión, analizamos los errores y la clase que viene después del análisis de errores es una clase donde yo hago una revisión general otra vez, pero hago mucho hincapié a lo oral, como todas las clases, pero en esta mucho más. Y practico las estructuras otra vez que yo te voy a pedir en el video. ¿Se acuerdan que grabaron un video la próxima vez? Bueno, la vez pasada. Entonces, ¿ese video para qué era? Era un video para evaluar los contenidos de la unidad 1 oralmente. Ahora, la clase que viene, no esta clase, yo te voy a pedir un vídeo, pero para eso vas a tener que ver la videoclase, ojo, vas a tener que ver la videoclase de la clase que viene, porque ahí voy a explicar todo. Cómo tenés que preparar tu material, cómo tenés que prepararte vos y cómo quiero el video. ¿Sí? ¿Está? Entonces vas a ver y vas a hacer como hace la teacher y vos en tu casa vas a hacer lo mismo. Pero no te puedo dar más datos, ¿sí? Mira la clase, la próxima videoclass. Y ahora vamos ya directamente a Análisis de Mistakes Unit 2. Are you prepared? ¿Qué tenés que tener preparado para este análisis de mistakes? Lo que te voy a mostrar acá. Mamá,
te va a mostrar, o alguien que esté encargado de abrirte el, ¿cómo es? El salón virtual. ¿Yes? ¿Ok? Good. Are you there? Yes? All right. En este caso tenemos la revisión de Tiziano. Puse cualquiera, ¿sí? Tenemos la revisión de Tiziano. ¿Ok? ¿Vieron que está corregida? Acá está tu archivo, por eso te pongo Tizi, well done, le puse. Abrir tu archivo para ver tu... Hay algunas mamás que ya me contestaron eso. Ok, teacher, entendido, teacher, llegó todo, cambio y fuera. Es muy importante contestar esta parte porque yo voy mandando, ¿sí? Durante todo el fin de semana, desde que ustedes nos mandan, nosotros tenemos diferentes horarios de organización para corregir las pruebas, las revisiones, pero no de tu solo curso, sino de varios. Entonces puede ser que tu revisión te llegue el fin de semana a las 12 o en cualquier horario porque nosotros nos estamos organizando en qué momento vamos a corregir. Pero eso no quiere decir que vos ya me tenés que contestar. A lo mejor en ese momento vos estás en la cama o estás comiendo, ¿sí? Después buscas un horario adecuado para responderme y lo respondes ahí, ¿entendido? Pero yo te estoy mandando en horarios que a lo mejor vos ni te imaginás que yo estoy corrigiendo, pero estamos corrigiendo porque vamos sacando ese trabajo para que a vos, cuando hoy, Monday, te sientes a tu clase virtual, tengas tu corrección en tiempo y forma. ¿Se entiende? Bueno, entonces pues ya tenés tu corrección. Te puse ahí el comentario, muy bien, los que ya me estuvieron respondiendo, ¿sí? Abrir archivo para ver tus correcciones o mirar el link, ¿sí? Ya directamente si ese chico hace clic en el archivo va a ver su corrección, ¿sí? Y les puse, ¿no? Estar atento a la próxima videoclase, análisis de errores, thanks, love, teacher room, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, perfecto, eso es lo que van a tener todos ustedes, ¿sí? Ahí. Y ahora tenemos el análisis de errores, ¿bien? Voy a ir primero al trabajito que preparo yo, ¿bien? ¿Vieron que dice análisis de mistakes? Borro otra vez esto, ¿bien? How are you today? I'm happy, I'm sad, I'm angry. Yes, are you prepared? Yes, okay. So you have the analysis of mistakes there. Yes, okay. And you have it's sunny and hot, the date, the title. ¿Y qué vamos a hacer primero? Yo voy a mostrar todas las cositas, ¿yes? ¿Qué te equivocaste? Por ejemplo, spelling mistakes. ¿Escribiste bien spaceman? ¿Yes? Ojo, spaceman, no. Mira cómo está mal escrito, entonces te taché eso. Ojo, school bag. Estoy analizando los errores comunes, los errores que se equivocó cada uno. Yes, school bag. Then we have Monday, no Monday, Monday, que ponían algunos. 11, not 11. Pink, no pink, sin la K. Ruler, not ruler. Entonces, siempre lo que digo yo es que chequeemos qué cosas antes de entregar. Yes, es muy importante checking. Yes. Is it a car? Yo voy a analizar esto y después te muestro una prueba real, ¿sí? El error real. Is it a car? Y ahí tenemos, ustedes ya lo saben, possible answers. Yes, it is. No, it isn't. Yes, it is. No, it isn't. Pero lo que pasó, yes, the thing that happened there, es que algunos no miraron el dibujito que tenían al lado. Ahora vamos a ver eso en la prueba que tenemos de ejemplo de Tiziano. Is it a door? Yes, it is. Or no, it isn't. No, yes, is. Or no, isn't. Yes, y hubo muchos errores. Is a car? Yes, okay. Is it a car? Yes, it is. No, it isn't. Yes, okay. Ahí justo me comí una palabrita que estoy viendo. Yes. Yes, is it a car? Yes, it is. No, it isn't. Y seguimos con los errorcitos. Yes, ok. Pero el orden no
Yes, is it? So pay attention. Yes, it is. Yes, it is. No, it isn't. ¿Ok? Yes, o sea que ojo al orden. En el ejercicio 3, recuerdo la estructura. Yes. What's your name? Yes. Is it a green book? Ok. What's your name? Yes. Ok. Esto por aquí no es necesario para ustedes. Ok. Pero recordar el orden de las preguntas. What's your name? Atención, que yo me comí el apóstrofe S. What's your name? Is it a green book? Yes, no, it is a green book. It is a green book, it is a yellow table. Is it a? Is it a? Okay, so pay attention there. Yes, okay. Si esto tenía, ¿vieron en el put in order que ustedes tienen? Car. Yes, tienen car. It is. Y tienen la. ¿Qué tengo que hacer primero? A car. It is. Si tiene un signo de pregunta, ¿y qué va a ser? ¿Una affirmative sentence? ¿O una negative sentence? ¿O una interrogative sentence? Va a ser una interrogative sentence. Entonces voy a hacer is, tacho el is. It, como enseñó la teacher, la técnica que teníamos que ir haciendo. Is it car o a car? A car. Y no me olvido del signo de pregunta. Is it clear? Yes or no? Yes? Ok. Well done. It's a purple dog. No, it's a purple dog. Ojo ahí, ¿eh? It's a purple dog, porque es uno solo. O purple dogs. Yes, pero nosotros no estamos trabajando el plural ahora. Yes, ok. Bueno, y después en el muñequito, ¿qué teníamos que hacer? Nosotros el videíto que algunos decían, teacher, no nos sale el video de la videoclase, no nos sale el trabajo, perdón, el archivo, nosotros lo ponemos adrede un poquito más tarde. ¿Por qué? Porque lo primero que hace el alumno el día que tiene la revisión, ya lo tenemos probado, es va al archivo, aprieta rápido eso y se pone a hacer eso, inclusive los más grandes, ¿está? Y no ven la videoclase. La videoclase que yo te voy a mandar siempre en la revisión va a ser la videoclase instructiva para que vos puedas hacer tranquilo qué cosa, tu revisión. Entonces no te vas a sentir solo y que no sabes cómo hacer ni nada, porque yo te voy a guiar como te guío siempre en la clase. Te voy a decir qué hacer en el punto 1, en el punto A, B, C, D, ¿está? Entonces ese es el tema. Siempre que vas a hacer la revisión, vas a mirar primero la videoclase y después vas a hacer el papel. Podés tener ambas cosas abiertas, ¿sí? Ya abrís el, depende de dónde estés trabajando, ¿sí? Algunos papás imprimieron, le hicieron hacer a los hijos, otros le hicieron hacer ya sobre el papel. Entonces, eso te dejo que en casa organicen como sea. Mientras a mí me llegue el paper como me tiene que llegar, no hay drama. Ese tema lo organizan como ustedes están haciendo en la casa. Entonces, por eso siempre va a salir el archivo después, ¿sí? Creo que la mamá de Rizzo también, de Santi, nos había dicho, no sale el video por eso, ¿sí? Siempre no sale el archivo, siempre sale, primero programamos que salga primero el video, entonces te da tiempito para que vos veas, y aparte les pongo un título grande, dice video instructivo para hacer la revisión. ¿Pero qué está pasando? No estamos leyendo las consignas, y leer las consignas es súper mega archi importante. ¿Por qué?
porque ahí en la videoclase yo te dictaba el listening. ¿Qué es el listening? ¿Te acordás esa parte que yo hago repetitions? Dicto una cosa, vos escuchás, a veces te toca redondear, a veces te toca dibujar y pintar. Entonces, algunos no hicieron esa parte porque no entendían, pero después cuando vieron el video, ¡ay no, nos apuramos! ¿Viste que era esto lo que faltaba? Entonces, ojo para las próximas. Espero que las próximas ya las hagamos acá, pero bueno, si esto se mantiene así, vamos a seguir trabajando de esta manera y vos ya vas a estar entrenado. Es más, ya estás mucho más entrenado. ¿Te acordás la primera revisión que comenzamos? Ahora ya estás más entrenado. Así que estamos súper recontra mega archi a full. ¿Yes? Ok. Bueno, entonces ese era la parte que yo dicto. I've got a big mouth. Entonces el niño que hace dibuja, o el muñequito, ya había dicho que dibuja en un cerco. ¿Yes? Ahí. Hay unos dibujos divinos, ¿eh? Algunos manejan re bien el tema de este, ¿eh? Ok, I've got a big mouth. Dibujaba la big mouth. I haven't got a small teeth. ¿Yes? I haven't got small teeth. ¿Yes? Entonces yo dije que no tenía dientes, chicos. Entonces, ¿cómo va a ser los dientes? Grandes. I've got, y así seguía, creo que tenía 4 ears, entonces dibujaba 4 ears, yes, 4 years, yes, ok. Y así, con lo que la teacher iba dictando, que siempre hago repetition, inclusive si necesitabas más repeticiones, ¿qué tenías que hacer? Rewind the video and play it again. Rebobinar and play, ok. Good. Otra cosa. Después venía un ejercicio que tenías que poner qué cosa. I've got o I have. Bueno, esto ya está bien. It's red, it's pink, los colores. Y algunos no prestaron atención a lo que pedía la oración. ¿Sí? Bueno, cierro un ratito esto porque necesito explicar ese punto y después vuelvo a aprender. ¿Sí? Esa es la organización de lo que tenemos que analizar. ¿Qué teníamos que completar? Teníamos frases que decían, una frase así es, I've got a voy a hacer ejemplos nomás, a big nose. Esa es la forma corta, I've got, y puedo tener la forma larga, I have got, ¿me siguen? I have got 4 eyes. Okay? Yes? Is it clear? So, I've got or I have got. Yes? Alright? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En la parte de complete. ¿Esto? Bye, bye. Yes? En la parte de complete, teníamos esto. Atención aquí, ¿eh? Este es el típico ejercicio del que se pierde la palabrita. Pay attention. Hay una apóstrofe. ¿Qué forma voy a usar? ¿La forma short o la forma long? La forma corta. ¿Por qué? Porque veo que está la apóstrofe. Entonces voy a completar con I've. Ya está la apóstrofe. Leo, en casa, I've got, repetition, I've got ears. ¿Y cuántas ears tenía ese monstruito? Porque las frases que había en ese punto eran con respecto a el monstruito que había dictado la teacher. Por ende, el que no hizo porque no vio el video instructivo de la revisión, después a lo mejor lo hizo mal. I've got 4 ears, por ejemplo. ¿Está? ¿Yes? Entonces, este ejercicio es el que se les cae las palabritas. A ver, voy a hacer otro más copado. Ah, bueno, este. Le voy sacando, ¿eh? Ojo que se pone más difícil, ¿eh? Got 2 eyes. ¿Qué palabra se perdió ahí? Muy bien. I. La I con puntito no.
La I mayúscula. Esta I mayúscula. ¿Está? Yes. Ahí voy a poner I've. ¿Hay un apóstrofe acá? No. Quiere decir que tengo que elegir la forma larga. I have got two eyes. ¿Se entiende esto? O sea que atención. I've got y I have got. Yes. Ok. Good. Yes, teacher. All right. Very good. Muy lindas notas, muy lindas notas. Y las notitas que estuvieron bajas ya van a estar mejor en la próxima ocasión, ¿sí? Porque les va a quedar súper mega rearchi claro. Me voy otra vez a la revision de que tengo de ejemplo. And we have. ¿Por qué dice acá a la espera de supervisión? Porque nosotros estamos corrigiendo en grupo con los otros dos teachers. ¿Y quién es la última que mira todo? La teacher Ruth. Vuelvo a ver todo. Por eso a lo mejor a vos te salía en tu casa, pero todavía yo no te la había devuelto. Cuando yo te la devuelvo, va a salir esto acá. ¿Ven? Que dice 88 sobre 100. Te va a salir el score final. Porque yo no tengo que ver, todos los chicos me mandan en línea, yo tengo que ver, y cuando te llega a tu casa va a ser cuando te mando, que dice devuelto, cuando yo te devolví, y te sale el score y los comments que te puso, que te puse, ¿está? Porque nosotros estamos trabajando en grupito, ¿ok? Yes, teacher? Yes. Ok. Good. Tenemos el punto uno. ¿Qué pasó con este chico? ¿Sí? ¿Qué pasó con Tiziano? ¿Sí? Equivocó. ¿Cómo se escribe ruler? Entonces te explico. Hoy, la tarea de hoy va a ser, va a haber una tarea y otra, pero la que vas a hacer vos en tu cuadernito es rehacer, ¿qué cosa? La revisión. El que tiene 100 no tiene esa tarea porque se sacó re bien todo, ¿sí? Solo el error. Te voy a mostrar cómo trabajar con los mistakes de spelling. Vos ya lo sabés. ¿Cuántas veces vamos a escribir en tu cuadernito esta palabra? 5 veces, no 5 renglones, porque si no me vas a odiar. ¿Ok? Ruler. Tiziano va a agarrar su cuadernito, va a poner la fecha, the date, y va a poner mistakes. Mistakes. ¿Yes? A mistakes. ¿Qué quiere decir análisis de mistake? U2, no el grupo U2, sí, U2, de rock. Sino unidad 2, ¿ok? Análisis de mistakes, unit 2, y va a escribir ruler, 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 hasta 5 veces. Listo. Tiziano no tiene otros errores porque escribió todo bien, ruler, spaceman, lo que sea. Va a prestar atención a qué. No olvides la coma. No, coma, it isn't. Yes, coma, it is. Entonces, no se tiene que olvidar la coma. Atención, ahora estuvimos re buena, te pusimos bien, bien, bien. Pero ojo, nos estamos entrenando para el examen final. Entonces, no te tenés que comer las comas. Yes, coma, it is. No, coma, it isn't. Is it clear? Yes. Muy bien. Eso no lo va a tener que copiar porque con que se ponga en el cuaderno un ejemplo, yes, coma. Y que escriba que va una coma. ¿Ok? Is it clear? Yes, good. Muy bien, aquí no tuvo errores. ¿Vieron? Esta era la que le decía que terminaba con un signo de pregunta. Si termina con un signo de pregunta, te está dando la pista que es una question. Porque vos podés tener una affirmative, it is a car, una negative, it isn't a car, y una interrogative. Is it a car? Yes, ok. What is your name? Muy bien, no se olvidó ningún signo de pregunta, nada. Había gente que se olvidaba el signo de pregunta. O se comía esta de what is your name. Ponía what your name. Yes, what is your name? How are you? What is your favorite toy? I've got a small nose. Yes. Otra vez. Redondeo, muy bien. Redondeo y puso la opción. Circle and put the option. Yes. It is a ball. It is a purple dog. Por eso le decíamos que no va purple dogs. Porque estoy diciendo un perro, a purple dog. A purple dog. Un perro,
púrpura. Yes, okay. Dice negativo acá. Bien que acá dice negativo, entonces ya saben ustedes qué opción van a elegir. La A, I haven't got. Yes. En el B, dice, all are you. ¿Qué voy a elegir? Who? What all are you? O how old are you? Muy bien. La opción B, que es la que completa correctamente lo que me falta. Y en el otro, how? What? Dice acá, you are? O how are you? Are you? ¿Está? So pay attention there. Yes. Y ahí viene el mostrito. Yes, okay, can you see it there? Okay, so you have the monster, yes, the monster, okay, decía el dictado, I have got 4 ears, 1, 2, 3, 4, I have got, or I've got 3 eyes, I've got a big mouth, I've got, o decía mejor dicho, el listening decía, I haven't got small teeth. I haven't got small teeth. Muy bien. Como te dije, no tengo dientes grandes. ¿Dibujaste qué cosa? Yes. Los teeth. ¿Ok? Yes or no? Yes, teacher? Ok, good. Ahí está el monstruito y después tenemos abajo las frases. Yes? Ok. I've got 3 eyes. Ojo acá. ¿Qué le pasó a este chico? Se comió, Tiziano, te comiste el apóstrofe ahí, ojo. Yes, después, I've got a big mouth. I've got, no basta. Porque dice four, cuando es plural no va la adelante, ¿está? Ok, y después tenemos I. ¿Vieron que yo jugaba con la forma larga, la forma corta, la forma corta, la forma larga? Yes, I've got purple eyes. Yes, muy bien. Ojo, no olvidar el apóstrofe y atender cuando es plural el sustantivo no lleva la A que te pusimos ahí. Yes, yo voy a decir I've got 4 eyes. I've got a big nose. I've got a big nose. I've got a big mouth. Yes, okay. Is it clear? All right. Vas a aplicar tarea. Are you ready? ¿No están dormidos? No, creo que no. Yes? Okay. So, what is the homework? What is the homework? En casa, ¿qué vas a hacer? Primero, tenés que rehacer tu pruebita, ¿dónde? En el cuaderno de inglés, en tu cuaderno. No escribir toda la prueba de nuevo, sino el punto, los puntos que te equivocaste, como explicó la teacher. ¿Sí? Ahora, la otra tarea, ya la tienen hecha, no la tienen que hacer. ¿Por qué? Porque van a sacar, los papás que están ayudando, van a sacar fotos. Porque ahora, hoy, me llevo los activity books. ¿Yes? ¿Se acuerdan que me llevé la unidad 1 del activity book, de todos los activity books? Ahora me llevo la unidad 2. ¡Atención! Pay attention, pay attention. Atención, no te duermas ahí porque esto quiero que me escuches. Llama a la mamá o a alguien que anda por ahí. Porque tienen que prestar mucha, mucha atención a lo que voy a pedir. Quiero que me manden las fotos sacadas del Activity Book. Momento. Voy a picar. Me van a sacar desde la página 10 hasta la página 17. Página 10 hasta la 17. Ya saben cómo mandar. ¿Por qué? Porque ya hemos hecho la unidad 1. Por favor, me mandan en tiempo y forma para que yo te pueda corregir y te pueda mandar cuando te tengo que devolver. Página 10 y 11. Me sacan así. Una entera. No me saquen de a uno. Acá ya entran dos. 10 y 11. 12 y 13. 14, 15, 16 y 17. Ch, ch, ch. Controla que la foto que me mandes se vea bien, porque a veces me mandan fotos que no se ve bien, así, todas movidas, ¿y sí?
Y no, ¿cómo voy a corregir yo si no veo bien la foto? Y si está todo movida, ¿qué voy a poner? Bien, 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 excelente, no. Entonces, cuando vas a mandar, controla. ¡Atención! Una cosa. Necesito, sí o sí, todas las páginas en un mismo archivo. Atención, ¿eh? Porque hubo gente que la revisión, la mayoría mandó re bien, pero hubo gente que ya le expliqué que me mandaron de a un archivo. Y yo pedí en la videoclase del análisis, pedí que estén todas las fotos en un mismo archivo. ¿Sí? Son muchas páginas y necesito que estén todas las fotos en un mismo archivo. Y a ese archivo lo vas a cerrar cuando sacaste todas las fotos, controlaste que las fotos tengan buena calidad, que estén bien, que se vean bien. ¿Sí? Y que no estén así. ¿Sí? Porque a veces me mandan la foto y la foto está dada vuelta, está mal sacada y no podemos corregir eso nosotros, ¿sí? Entonces, cuando pusiste todas las fotos en un mismo archivo, no tienen que venir de a uno. Al lado no te tiene que salir todas las páginas. Si te tiene que salir en un mismo archivo, le vas a poner Tiziano, Tizi Activity Book U2, ¿sí? Tizi Activity Book U2. Mile Activity Book U2. ¿Por qué insisto tanto? ¿Yes? Mateo Activity Book U2. Y así con todos. Santi Activity Book U2. Lourdes Activity Book U2. Todos los chicos, ¿sí? ¿Por qué insisto tanto que ese archivo tenga nombre? Porque nosotros estamos trabajando con muchos archivos de muchos alumnos. Entonces, estamos archivando todo en la nube, ¿sí? Entonces, si yo no tengo, ¿sí? Cuando trabajo con el Job Hub y todo eso, si yo no tengo nombre y si me mandan de a uno, de a uno, de a uno, no me guardan los cambios, tienen que ser las fotos PDF, ¿sí? Entonces, yo necesito que me mandes todo bien en un archivo para que yo cuando te devuelva no te tengas que mandar todos los links, y ya directamente te mande la corrección y ya impacte. Vos abras tu archivo y ya veas así, tric, tric, muevas con la ruedita, tric, 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 y ya ves toda tu corrección, ¿está? Así que, por favor, en casa me ponen todos en un mismo archivo con el nombre del niño, del alumno, ¿sí? Bueno, eso es con respecto a eso. O sea que la tarea, el que ya se sacó 100, el que se sacó 95, tiene un solo error y así va a rehacer en su cuadernito y el activity no lo tienen que completar porque ya está completo, ¿sí? La clase pasada ya no hubo tarea del activity. Y la última clase fue la clase del 13, que hubo tarea del activity, que desde el 13 de abril ustedes ya tienen todo terminado el activity book, ¿está? Lo que queda ahora es sacar foto, como explicó la teacher, el que no lo sabe porque se olvidó o porque ya no, vuelve a mirar el tutorial que mandó David, que está todo en el class virtual. Bye bye, Junior B. See you next class.